Buenas de nuevo, amigos. Espero que estéis bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Pues de algo muy interesante. Tiene que ver pues con las energías renovables. Recordáis que estuvimos ya instalando máquinas, calderas y hidroestufas con este material. ¿Qué quema este material? Pellet. Recordamos lo que es el pellet, ¿no? No deja de ser madera prensada, ¿eh? Aquí lo tenéis. Es muy importante que el pellet sea de muy buena calidad, ¿eh? Ahora os explicaré una experiencia que he tenido. Fijaros, entre otras cosas, claro, al final lo barato sale caro. Mirad, en cierta máquina, en un año, se le ha ido dos veces el motor del sinfín. Claro, recordáis el sinfín, va en una tolva, va girando y va dosificando abajo al cenicero o al quemador, dependiendo la máquina que sea, el pellet. Claro, un pellet de buena calidad a lo mejor nos viene un sello puesto en el saco. También lo vamos a notar por el precio. Es importante que cojamos pellets de buena calidad, porque si no la máquina nos la podemos cargar. Fijaros, también nos ha pasado que si el pellet no estaba muy seco, que estaba húmedo, la misma resistencia se hinchaba y se petaba, se fastidiaba la resistencia que lleva de encendido este tipo de máquina. Por otro lado, volviendo al problema del sinfín que os iba diciendo, que se vaya un motor dos veces o dos motores en el mismo año no es lo más normal. Fijaros, un pellet, solo con los dedos deberíamos de poder aplastarlo, o sea, romperlo así con facilidad. Si no, ¿qué puede estar pasando? Pues que sea muy duro y nos pase lo que nos estaba pasando en esta máquina. Claro, cuando hubo que sustituir el primer motor, bueno, pues ha fallado, se ha quemado. ¿Por qué se quemaba el motor? Bueno, el segundo motor que hubo que cambiar, ya no se quemó el inducido. Lo que pasó es que el mismo engranaje, un engranaje de ruedas dentadas que son metálicas, para romper eso, cuidado. ¿Qué nos estaba pasando? Bueno, como os acabo de mostrar, el pellet no era de buena calidad y era tan duro que en la parte de abajo del sinfín hay unos pequeños huequecitos, ahí se nos metía y trababa el sinfín. Yo lo que he hecho, un remedio que me ha dado un excelente resultado, sencillito, pero además de lo que estamos hablando, de poner ya pellets de buena calidad. Para que no me volviera a pasar, fijaros, ¿recordáis lo que es esto? Probablemente los calefactores lo hayáis usado en más de una ocasión. Esto es el embellecedor que llevaba las tuberías de los radiadores. Cuando sale de la pared, hay veces que está un poquito desconchado, ¿qué pasaba? Se ponía esto, se abría y se metía el tubo por aquí. Salía el tubo y ya no se veía el desconchón o la grieta que hubiera en la pared. Es un embellecedor. Pues fijaros, con esto, simplemente con esto hemos solucionado el problema para que ya no se nos metiera al final del sinfín, en la parte de abajo, los pellets, lo que estamos hablando, los pellets, así que son, puede colarse alguno que sea más duro, pero recordad, vais a ver incluso en la combustión la potencia calorífica. Bien merece la pena que se cojan buenos pellets. Lo que digo, a la hora de limpiar vais a ver si en el hogar de la máquina el hollín es negro o es tirando a gris, como la ceniza de los braseros antiguamente o la ceniza de un cigarrillo. Tiene que ser clara. Si es negra como hollín, no está quemando bien, no es un buen pellet. De verdad, esto tenerlo muy en cuenta, porque luego nos creemos que nos estamos ahorrando unos céntimos y al final no nos está rindiendo bien la máquina, la estamos ensuciando muchísimo. Y lo que no va a ir en lágrimas va a ir en suspiros. No lo vamos a ahorrar en pellets, pero nos lo vamos a gastar en lo que digo, en piezas que se deterioren o se rompan, como en este caso lo que pasaba con el motor. Damos agradecimientos especialmente también a nuestro amigo Felipe, que es el servicio técnico de aquí, de la zona de Meslor, y te damos muchas gracias por ello. Así te... Ahora lo que os decía, voy a hacer... os voy a mostrar lo que tiene que ver con lo que yo hice en el que se ha presentado ahí alguien en el vídeo, lo que os decía del sinfín. Mirad,
Esto es tan sencillo, el disco este, como ponerle, yo lo he puesto con, pegado en la parte de abajo para que no se fuera metiendo en los huequecitos que queda al final del sinfín, con un, con, ¿recordáis las pistolas estas que metes la barra por detrás, que es cola termofusible? Pues en la última espiral, abajo del todo, he empezado abajo, he pegado todo esto y que fuera haciendo la forma del sinfín, no, no deja de ser pues una espiral. Se me acabó el problema, no se ha vuelto, aunque sean duros, van directo al cenicero, que no queman bien y demás, pero os insisto, coger peles buenos, ¿vale? Solamente deciros esto, ¿eh? Si lo podéis, o si os ocurre de cualquier otra manera, es una manera sencilla, pero me ha sido súper efectiva, ¿eh? No me ha vuelto a dar problemas nunca más la máquina. ¿Que os salen otras máquinas que vais reparando y demás? Pues le plantáis esto bien pegado, que no quede ningún... ningún huequecito al final del sinfín en la parte de abajo y ya está, ¿eh? Sabéis que esto, como, como tiene esta forma, pues se puede adaptar, ¿eh?, a cualquier sinfín. Vale, amigos, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Vuelvo de nuevo con vosotros, es un placer. También doy saludos a Barracus, que marchó fuera, y bueno, la verdad es que le deseamos lo mejor a él y a toda su familia. Y ahora pues a continuación lanzaremos una serie de nuevos vídeos relacionados con fontanería. Permanecer al tanto. ¡Chao!